Bienvenidos a UdiArroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Geometría Vectorial y Analítica. En el capítulo 3 de Determinantes vamos a continuar ahora con la segunda parte del módulo 11. Nosotros habíamos trabajado la parte introductoria en la que presentamos una función determinante con las características ya anotadas como una función de dominio en el conjunto de las matrices cuadradas de componentes reales, con conjunto de llegada o codominio en el conjunto de los reales, de tal forma que a toda matriz cuadrada de elemento genérico A sub y J perteneciente a este conjunto, le asignamos como imagen lo que llamamos determinante de la matriz A, también notada bajo este otro símbolo acordado. Nuestro problema ahora consiste, como lo habíamos dejado ya iniciado en el en la sesión anterior, en cómo determinar para cualquier matriz cuadrada cuál va a ser precisamente su imagen bajo esta función. Para ello vamos a iniciar con la presentación del siguiente teorema. Teorema 1. Determinante de las matrices de orden 1x1 y 2x2. Primero, para n igual a 1 definimos determinante de las matrices cuadradas de componentes reales de orden 1x1 en el conjunto de los reales, como tomamos la matriz A de elemento particular A sub 1, 1 y le asignamos como determinante de la matriz A el respectivo elemento. Esto significa que para toda matriz de orden 1x1, el determinante de esta matriz es igual al número real asociado a su único componente. Veamos una ilustración muy sencilla. Esto significa que si tomamos la matriz B, por ejemplo, de elemento único 1/2, una matriz de orden, como ustedes pueden observar, 1x1, de acuerdo con este teorema, entonces el determinante de esta matriz B es precisamente el valor correspondiente a su única componente, 1/2. Para n igual a 2, definimos la función determinante en el dominio de las matrices de componentes reales cuadradas de orden 2x2, codominio en el conjunto de los reales, de tal forma que a toda matriz A perteneciente a este conjunto, con sus elementos dados ya en forma extensiva, A sub 1, 1, A sub 1, 2 primera fila, A sub 2, 1, A sub 2, 2 de la segunda fila, le asignamos como imagen en el conjunto de los reales, determinante de la matriz A es igual al producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. ¿Cómo lo anotamos acá? Para toda matriz de orden 2x2, su determinante es igual a la diferencia entre el producto de las componentes de la diagonal principal y el producto de las componentes de la diagonal secundaria. Veamos una ilustración muy sencilla. Si tomamos la matriz E de elementos 2, 3, menos 5, 1, una matriz de orden 2x2, como podemos identificar, de acuerdo a la definición de esta función, el determinante de esta matriz C corresponde al siguiente número real: producto de elementos de la diagonal principal, tendríamos entonces 2, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que en este caso corresponden al número menos 15. Por lo tanto, el determinante de esta matriz corresponde a 2 más 15 igual a 17. Este es el número real que, de acuerdo con este teorema, le podemos asignar en forma única a esta matriz particular de orden 2x2. Probemos que la función definida para n igual a 1 satisface las cuatro propiedades de la definición para la función determinante. En efecto, sea A una matriz de orden 1x1 de elemento único A sub 1, 1. Veamos para la primera propiedad. Si A sub I es igual a A sub J, con I distinto de J, entonces el determinante de A es igual a 0. Como el antecedente de esta implicación es necesariamente falso, puesto que la matriz solo tiene una fila,
se concluye en consecuencia que la implicación es verdadera. Acá vamos a responder esta pregunta que abrimos en el paréntesis. ¿Por qué? La razón es básicamente desde el punto de vista de la lógica. Nosotros sabemos que siempre que tengamos un condicional, digamos de la forma si P, entonces Q, siempre que el antecedente sea falso, tenemos inmediatamente que la implicación es verdadera. Esto es, en general, toda o todo condicional que tenga antecedente falso nos lleva entonces a un resultado verdadero para el condicional o la implicación. Probemos entonces en esta forma para la segunda propiedad. Si A es la matriz de elemento único A sub 1, 1 y B es la matriz construida como lambda por A sub 1, 1, en otras palabras, lo que hemos hecho es tomar este elemento único de A y multiplicarlo por lambda para construir una segunda matriz designada como B. El determinante de esta matriz B es igual a lambda A sub 1, 1. Esto lo podemos aplicar inmediatamente de la definición, o más bien por el teorema establecido anteriormente. Si B es esta matriz que tiene como elemento único lambda A sub 1, 1, entonces su determinante es precisamente el valor de ese término. Pero, a su vez, lambda por A sub 1, 1 es igual a lambda por el determinante de la matriz A, de nuevo por el mismo teorema, ya que el determinante de A es igual a A sub 1, 1. Y en esta forma podemos justificar esta segunda propiedad. Veamos para la propiedad 3 de la definición. C. Si A es la matriz de orden 1 por 1 de elemento único A sub 1, 1, y si tenemos entonces como C sub 1 la matriz de elemento único C sub 1, 1, también una matriz que podemos considerar una matriz fila de orden 1 por 1, entonces, si construimos una matriz que va a tener como elementos A sub 1, 1 y este elemento de la segunda matriz C sub 1, 1, miremos que esto sería un real único, esta suma, el determinante de esta matriz, de acuerdo con el teorema 1, es el valor del elemento respectivo y único, que es A sub 1, 1 más C sub 1, 1. Como lo anotamos, esto por la definición de la función determinante para matrices de orden 1 por 1. Pero a su vez, A sub 1, 1 no es otra cosa que el determinante de esta matriz A. Lo propio C sub 1, 1 no es otra cosa que el determinante de esta matriz C sub 1, por la misma razón anterior, definición de la función determinante para matrices de orden 1 por 1. La cuarta propiedad de definición la podemos establecer a partir de esta condición D, sea I la matriz de identidad de orden 1 por 1, cuyo elemento único es en consecuencia el 1. Entonces, el determinante de esta matriz de orden 1 por 1 es igual al mismo y único elemento asociado a esa matriz por la misma razón anterior, esto es, por el teorema 1, o sea, determinante de las matrices de orden 1 por 1. Dejamos al lector la prueba para la función definida para las matrices de orden 2 por 2. Es muy sencillo, pero yo les sugiero y los invito a que ustedes, cada una de las cuatro propiedades de definición, como lo hemos hecho en este caso para la función determinante, en el caso de las matrices de orden 1 por 1, verifiquen esa validez de las propiedades en el caso de las matrices de orden 2 por 2. Podemos continuar en forma recursiva definiendo el determinante para matrices de orden 3 por 3, 4 por 4 y así sucesivamente, antes de establecer una expresión general que permita su cálculo para matrices de orden mayor o igual que 2, definamos unos términos básicos que fundamentan esta expresión. Submatriz A sub I J. Dada la matriz A de orden N por N, de elemento genérico A sub I J, designamos por A mayúscula sub I J la submatriz que se obtiene al eliminar simultáneamente en la matriz A la fila de orden I y la columna de orden J. En consecuencia,
A sub IJ es de orden N-1 por N-1. De ahí el nombre que le damos de submatriz A sub IJ por derivarse de la matriz original A. Veamos esta ilustración 2 para que precisemos esta noción. Sea la matriz A de orden 3x3 con los elementos que ustedes identifican. Determinemos algunas submatrices, en particular las submatrices A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 2, 1, A sub 3, 1. La submatriz A sub 1, 1 está conformada por los elementos en la primera fila 0, 3, 5, 1. Es una matriz de orden 2x2. Observemos de acuerdo con la definición cómo obtenemos esta matriz a partir de la matriz A. Vamos a eliminar en la matriz A la primera fila y la primera columna y por lo tanto el arreglo resultante es el que acabamos de anotar y que ustedes pueden identificar en esta gráfica. En forma análoga, la submatriz A sub 1, 2 se obtiene eliminando en la matriz A la fila 1 y ahora la columna 2. Si eliminamos esta fila 1 y esta columna 2, el arreglo resultante corresponde a menos 1, 3, 2, 1, como ustedes pueden identificarlo acá en este arreglo. En forma análoga procedemos para las otras submatrices, miremos finalmente, destaquemos por ejemplo la submatriz A sub 3, 1. Esto nos indica que en esta submatriz debemos eliminar en la matriz A para obtenerla la tercera fila, fila 3 de A y la columna 1. Eliminando esta tercera fila y esta columna, el arreglo que nosotros podemos obtener para este caso, tercera fila, primera columna, tenemos entonces este arreglo, 3 menos 7, 0, 3, que es el arreglo que ustedes pueden acá observar. Vamos a definir ahora otros dos elementos finales que nos van a permitir estructurar entonces esa fórmula o esa forma, digamos, de llegar a la determinación de la imagen para cualquier matriz cuadrada. Menor complementario de una componente, sea la matriz A de elemento genérico A sub IJ de orden N por N. Llamamos menor complementario asociado a la componente A sub IJ y lo denotamos por N mayúscula sub IJ al número real correspondiente al determinante de la submatriz A sub IJ. Esto es, M sub IJ es igual al determinante de la submatriz A sub IJ. Volvamos al caso de la ilustración 2 para que completemos esta ilustración 3. Vamos a determinar los menores complementarios de cada una de las submatrices que calculamos en la ilustración número 2. Veamos entonces, el menor complementario de A sub 1, 1, que lo designamos entonces como M sub 1, 1, corresponde al determinante de A sub 1, 1, y esto es igual a menos 15. Podemos volver acá y observemos entonces por el teorema 1, el determinante de esta submatriz A sub 1, 1 es igual al producto de los elementos de la diagonal principal, que sería 0, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que corresponde a menos 15. Para A sub 1, 2, el determinante de nuevo, por la misma razón, corresponde al producto de elementos de la diagonal principal, menos 1, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que correspondería en este caso a menos 6. Menos 1 más menos 6 corresponde a menos 7, y así sucesivamente. Podemos entonces observar los menores complementarios en su cálculo para las otras submatrices restantes, en forma análoga. Introducimos ahora la noción, y es una noción rectora y muy importante en este proceso, que vamos a designar como cofactor asociado a una componente. Sea, de nuevo, una matriz cuadrada A de elemento genérico A sub IJ, llamamos cofactor asociado a la componente A sub IJ y lo denotamos por C mayúscula sub IJ al número real correspondiente al siguiente valor, menos 1,
elevado a la I más J por el determinante de A sub IJ. Esto es, C sub IJ es igual a menos 1 a la I más J por el determinante de A sub IJ. Pero también, como habíamos tenido oportunidad ya de revisarlo en la definición anterior, esta misma expresión la podemos entonces reducir en forma abreviada al siguiente término. M sub IJ. Sabemos que M sub IJ es precisamente el menor asociado que corresponde al determinante de A sub IJ. Y lo estamos premultiplicando por este término menos 1 elevado a la I más J. El producto de estos dos términos es lo que nosotros estamos entonces designando ahora como C sub IJ. En consecuencia, estamos ya resumiendo en términos del cofactor el término designado anteriormente como menor. Con relación a la matriz A, veamos ahora en esta ilustración 4, la matriz A tomada de nuevo en la ilustración 2 y a los menores complementarios determinados tenemos lo siguiente. Este primer cofactor C sub 1, 1, asociado al término A sub 1, 1, es igual a menos 1 elevado a la 2 por el menor M sub 1, 1. Como ya sabemos entonces por la ley de los exponentes, este exponente es par y por lo tanto la potencia correspondiente es igual a 1, por menos 15 igual a menos 15. Para C sub 1, 2, el cofactor respectivo es igual a menos 1 elevado en este caso a la 3 por el menor M sub 1, 2, previamente calculado. Tenemos en este caso entonces que menos 1 al cubo es igual a menos 1 y por lo tanto el producto asociado a este cofactor nos da como resultado 7. Podemos observar, con respecto al valor del menor, lo que hace el cofactor es dotarlo de un signo, mantener su signo o cambiarle el signo tomando su inverso aditivo de acuerdo con el exponente que tenga la potencia. Por ello es muy importante que nosotros observemos, para hacer cálculos que sean mucho más rápidos, observar simplemente el índice o los índices asociados al cofactor. Si la suma de los índices es un número par, no va a cambiar el signo del menor. En tanto que si la suma de los índices es un número impar, obviamente cambia el signo del menor y en ese caso quedaría su inverso aditivo. Es lo que ustedes pueden verificar para cada uno de los cofactores previamente establecidos a través de los menores ya calculados, que nos llevan entonces a estos valores de menos 15, 7, menos 5, menos 38 y 9 respectivamente. Veamos ahora el teorema central que nos va a permitir en esta sesión ya el cálculo de la función determinante para cualquier matriz cuadrada, cualquiera que sea ya su orden, cuando tenemos n mayor o igual que 2. Teorema 2. Cálculo del determinante de una matriz mediante la expansión por cofactores. Para n mayor o igual que 2, definimos la función determinante con dominio en el conjunto de las matrices cuadradas de componentes reales de orden n por n y con codominio en el conjunto de los reales, de tal forma que a toda matriz A cuadrada de elemento genérico A sub IJ de orden n por n le asignamos como imagen el valor real designado por determinante de A mediante una cualquiera de estas dos fórmulas. La primera nos dice que el determinante de A en estas condiciones es igual a la sumatoria de A sub IJ por el cofactor C sub IJ para J variando entre 1 y N. Y en este caso I va a quedar fijo. I tiene como rango de variación entre 1 y N, pero tomando entonces un valor fijo. Observemos que nosotros tenemos en el término, digamos, genérico de la sumatoria, tenemos dos índices, I, J. Si el índice de variación de la sumatoria es J, entonces el otro índice lo vamos a hacer constante en este rango establecido. En forma análoga,
podemos tomar para la segunda fórmula, ustedes pueden observar que se toma el mismo elemento genérico. Lo único que vamos a cambiar ahora es el índice de variación, que para el efecto, en este segundo caso, corresponde a I. Decimos entonces que el determinante de A es igual a la sumatoria de A sub IJ por el cofactor C sub IJ para I, tomando valores entre 1 y N en la sumatoria. J, tomando valores entre 1 y N, pero J fijo, puesto que en este caso la sumatoria va a tener únicamente un índice, que es el índice propio precisamente de la sumatoria. El otro término quedaría fijo. Veamos las siguientes observaciones en torno a esta expresión, que es fundamental, como ya lo anoté, para este cálculo. Primero, cada una de las fórmulas indicadas nos proporcionan un valor único para cada matriz A de orden n por n. Esto es, como lo hemos definido siempre, o como es característica de una función, a cada elemento del dominio nosotros debemos asignarle entonces un elemento único en el codominio. Aplicando cualquiera de las dos fórmulas que hemos destacado acá, el valor del determinante es el mismo y único valor para cada matriz A. Segundo, la primera fórmula se puede evaluar de n formas diferentes, según el valor particular que se fije para I. Como podemos observar, a partir, si tenemos J como índice de la sumatoria, sabemos entonces que el valor de I lo podemos fijar en este rango, entre 1 y n, y en consecuencia podemos escoger este I de n formas diferentes. En esta forma, entonces, reafirmamos, la primera fórmula se puede evaluar de n formas diferentes según el valor particular que se fije para I entre 1 y n. De acuerdo al valor de I seleccionado, diremos que el cálculo del determinante se desarrolla mediante expansión por cofactores sobre la fila del orden seleccionado. Así, si se fija I igual a 1, la expansión se efectúa por los cofactores de la primera fila, y así para las demás. Recordemos, cuando nosotros hablamos del cofactor, hablamos siempre de cofactor asociado a un término particular de la matriz, que lo caracteriza obviamente con los mismos índices, tanto para el término como para el cofactor. La segunda fórmula se puede evaluar análogamente de n formas diferentes, según el valor particular que se fije para J entre 1 y n. Veámoslo de nuevo acá en la expresión. Tenemos en esta segunda fórmula, J está variando entre 1 y n, pero debemos fijarlo en cada caso, y de acuerdo con este rango de variación de J, puede tomar entonces n valores diferentes. De acuerdo al valor de J seleccionado, diremos que el cálculo del determinante se desarrolla mediante expansión por cofactores sobre la columna del orden seleccionado. Así, si se fija J igual a 1, la expansión se efectúa por los cofactores de la primera columna, y así para las demás. Cuarto, en concordancia con lo establecido en los numerales anteriores, el determinante de una matriz de orden n por n se puede calcular de dos n formas distintas, correspondiendo estas a la expansión por cualquiera de las n columnas o cualquiera de las n filas. Vamos a tomar con todo detalle en esta ilustración 5 estas dos fórmulas y vamos a mirar, como lo hemos anotado, cada uno de estos pasos que nos lleven precisamente al cálculo del determinante de esta matriz. Vamos a tomar una matriz muy sencilla, es una matriz de orden 3x3, digamos, sería la matriz de orden mínimo a la cual le podemos aplicar esta fórmula, aunque podemos partir de una matriz de orden 2x2, pero ya vemos que es en el teorema 1 ya ha sido establecido y es supremamente trivial. Veamos entonces para la matriz A de orden 3x3, utilizando la expansión por cofactores, vamos a efectuar lo siguiente. Primero, sobre la fila 1, en la primera fórmula tenemos determinante de A es igual a la sumatoria de A sub IJ por C mayúscula C sub IJ, que recordamos significa matriz de cofactores, J variando entre 1 y 3, ya que tenemos precisamente una matriz de orden 3x3. Y
vamos a fijar, vamos a hacer entonces I fijo y vamos a tomarlo igual a 1, vamos a variar entonces por, o hacer la expansión por la primera fila. Tomando este valor de igual a 1, venimos al término genérico y lo fijamos, lo hacemos constante. Nos queda el término genérico ahora como A sub 1J, C sub 1J. El rango de variación de la sumatoria sigue siendo entre 1 y 3 para J. Desarrollando esta sumatoria, tenemos entonces para el primer término, cuando J es igual a 1, venimos y sustituimos en el término general y obtenemos esta primera expresión. A sub 1, 1 por C sub 1, 1. Cuando J toma el valor siguiente en los enteros, o sea 2, tenemos el segundo término en la expansión de esta sumatoria. A sub 1, 2 por C sub 1, 2. Y finalmente, cuando J toma el valor de 3, tenemos el último término que corresponde a A sub 1, 3, C sub 1, 3. Quiero destacar desde un principio, cuando hacemos alusión a la expansión por cofactores sobre una fila determinada, miremos qué sentido tiene real esto. Estamos haciendo expansión sobre la fila 1 y ustedes pueden observar que cada uno de los términos de la matriz de la fila 1 va a aparecer como factor en 1 y solamente en 1 y en cada uno de los sumandos que tenemos precisamente en la expansión. Acá podemos ver los elementos de la fila 1 en su orden, A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3. Evaluando ya estas expresiones de acuerdo con los valores recogidos en las anteriores ilustraciones, tenemos entonces 4 por menos 15, que es el valor de ese primer cofactor, 3 por 7, este es el valor del cofactor, menos 7 por menos 5, este sería el valor del otro cofactor, y tenemos que el valor de este determinante es igual a menos 4. Veamos ahora la expansión por cofactores sobre la columna 1. Tomamos entonces la segunda fórmula, y en la segunda fórmula procedemos de una manera análoga. Determinante de A es igual a la sumatoria. Para I variando entre 1 y 3, el término genérico es el mismo, A sub IJ por C sub IJ. Si variamos I en la sumatoria, vamos a tomar entonces ahora J constante, podemos tomarlo entre 1 y 3, pero como hemos dicho que vamos a hacer expansión sobre la columna 1, fijamos ese J en 1. Y de nuevo, venimos con este término de J igual a 1 y sustituimos en el término genérico y hacemos constante la J. Y así tendríamos el nuevo término genérico A sub I1 por C mayúscula sub I1, que corresponde a este cofactor. Veamos la expansión de la sumatoria. Determinante de A, bajo esta nueva expresión, es igual. Cuando I toma el valor de 1, venimos a esta expresión, la guardemos con ese valor por sustitución y tenemos el término A sub 1, 1, C sub 1, 1. Cuando I toma el valor de 2, tenemos entonces ahora A sub 2, 1 por C sub 2, 1. Y cuando I toma finalmente el valor de 3, tenemos A sub 3, 1 por C sub 3, 1. Podemos de nuevo observar, y haciendo una analogía con el caso anterior, como estamos haciendo la expansión sobre la columna 1, en cada uno de los términos de la sumatoria aparece como factor cada una de las entradas o cada uno de los términos de la matriz correspondiente a esa primera columna. ¿Cómo podemos revisarlo acá? En los términos A sub 1, 1, A sub 2, 1, A sub 3, 1. Efectuando la sustitución ya por los valores numéricos previamente obtenidos, tenemos entonces los cofactores respectivos ya calculados y vemos que el resultado es exactamente igual como lo esperábamos en una función. La imagen, que es única, corresponde a menos 4. Podemos, antes de continuar, entonces quiero que quede muy claro esto. Independientemente de que hagamos la expansión por cofactores sobre cualquier fila o sobre cualquier columna, el valor del determinante es único para cada matriz. Corolarios. Si una matriz cuadrada tiene al menos una fila o una columna nula, entonces su determinante es igual a cero.
Esto es inmediato, porque si tenemos que la expansión se puede hacer por cualquier fila o por cualquier columna, pues hombre, si tenemos una fila o una columna donde todos los elementos sean cero, hacemos expansión precisamente por esa fila o esa columna. Y como cada uno de los términos o las entradas respectivas, en este caso los ceros, hacen parte de cada uno de los sumandos como un factor, todos esos factores van a ser iguales a cero y por lo tanto la suma es cero. Segundo, el determinante de una matriz triangular inferior o superior es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. También acá quiero que ustedes, y les voy a dejar esta justificación porque es muy sencilla, pero es muy interesante para que ustedes la analicen, bastaría que ustedes efectúen la expansión por las respectivas filas que van a obtener allí, que van a ser nulas, o sea, los ceros que están por encima o por debajo de la matriz, de acuerdo con que la matriz sea una triangular inferior o una triangular superior. Tercero, si A es una matriz de orden n por n, entonces el determinante de la traspuesta de la matriz A es el mismo determinante de A. Esto en parte tiene que ver, yo también los invito a que ustedes desarrollen y justifiquen esta propiedad o este corolario, teniendo en cuenta que en un arreglo cuando lo transponemos, lo que son las filas van a pasar a ser ahora las columnas. Y ya sabemos que el desarrollo de la matriz por su determinante lo podemos hacer indiferentemente por filas o por columnas. Veamos las siguientes observaciones. Primero, las fórmulas establecidas en el teorema 2, aunque recogen los resultados en forma sintética de un proceso previo, en términos como cofactor y menor asociado, en ocasiones puede ser necesario tener la visión completa de los términos primitivos que la integran. Por esta razón, consideramos pertinente expresarla también en estas formas. Para que ustedes recuerden, digamos, como en una forma mucho más inmediata y no tengan que estar referenciados, aunque la teoría obviamente la debemos dejar clara, que representa en cada caso, obviamente, la submatriz, que representa el menor, que es el designante para el determinante de la submatriz, y que representa el término cofactor, que no es otra cosa que el menor asociado con un signo, dependiendo del orden que tengan precisamente la suma de los dos coeficientes. Es bueno recoger esto en una expresión general que puede ser mucho más sencilla y mucho más familiar para ustedes. Para la expansión por filas, podemos entonces decir, como síntesis, que el determinante de A es igual a la sumatoria de menos 1 a la I más J por A sub IJ por el determinante de la submatriz A sub IJ, J entre 1 y N, y en consecuencia I lo fijamos para el rango entre 1 y N, pero obviamente tomando en ese rango cada valor de I fijo. Para la expansión por columnas, tomamos entonces la siguiente fórmula. Determinante de A es igual a la sumatoria de menos 1 elevado a la I más J por A sub IJ por el determinante de A sub IJ. Observemos, y ya lo habíamos anotado, pero es bueno recordarlo, que el término genérico, así la expansión se haga por filas o se haga por columnas, es el mismo. Lo que vamos a variar son los subíndices. En este caso, el índice de la sumatoria va a ser I, variando entre 1 y N, IJ lo vamos a fijar entre 1 y n, con j fijo. Para el cálculo de una matriz de orden 3x3, se puede utilizar un algoritmo muy sencillo, conocido como la regla de Sarrus, que opera en la siguiente forma. Quiero llamar también la atención sobre este aspecto. Ya hemos consolidado una forma general mediante este teorema 2 para calcular teóricamente el determinante de una matriz cuadrada de cualquier orden mediante la expansión por cofactores, bien sea por filas o por columnas. Esto significa que ese primer problema general al cual nos vimos ya enfrentado cuando terminamos la sección anterior e iniciamos esta, de asignarle ya el valor del determinante a cualquier matriz cuadrada, lo hemos logrado mediante este teorema y con la sustentación de las estructuras establecidas. Sin embargo, es muy común utilizar, sobre todo en los determinantes de orden 3x3, unas fórmulas, llamémoslo así, unas fórmulas que nos facilitan el cálculo del determinante. Y veamos entonces esa
naturaleza para esta fórmula. Dada esta matriz A de orden 3x3 en su forma extensiva, notada en forma literal, para el cálculo de una matriz de orden 3x3 vamos a utilizar entonces este algoritmo que lleva a los siguientes pasos. Paso 1. Se amplía la matriz A colocando estrictamente a continuación de la columna 3 las columnas 1 y 2 en este orden respectivamente. Acá tenemos la matriz A, el arreglo ya en sus filas y sus columnas, y a continuación de la tercera columna, y esto lo indicamos así, hacemos una ampliación donde colocamos en forma ordenada, repetimos, la primera columna y la segunda columna con relación a la matriz A. Paso 2. Se determina la diagonal principal del nuevo arreglo y las diagonales paralelas a ella que se inician en los dos elementos siguientes de la primera fila de A. Tomamos, como lo decimos estrictamente, la diagonal principal del arreglo completo, de este nuevo arreglo. Esta diagonal principal, de acuerdo con la definición de diagonal principal, incluye estos elementos a sub 1, 1, a sub 2, 2, a sub 3, 3. Y las diagonales paralelas a ella que se inician en los dos elementos siguientes de la primera fila de A. Este nuevo es el arreglo A. Los dos elementos siguientes en la primera fila corresponden al A sub 1, 2 y A sub 1, 3, y los tomamos como cabeza para las diagonales paralelas respectivamente a la diagonal principal. Paso 3. Se determina la diagonal secundaria del nuevo arreglo. Acá tendríamos la diagonal secundaria integrada por los elementos A sub 3, 1, A sub 2, 2, A sub 1, 3. Las diagonales paralelas a ella que se inician en los dos elementos siguientes de la última fila de A. Esto es, determinada esta última fila de A, en los elementos siguientes que encabezarían esas diagonales paralelas son los A sub 3, 2 y A sub 3, 3 respectivamente, y se determinan estas diagonales llamadas las diagonales paralelas a la diagonal secundaria. Paso 4. Se efectúan los productos de los elementos que se encuentran sobre las primeras diagonales y se obtiene su suma algebraica. Luego se efectúan los productos de los elementos que se encuentran sobre las segundas diagonales y se obtiene su suma algebraica. Al resultado de la primera suma se le resta el resultado de la segunda suma. Recordemos que ambas sumas son sumas algebraicas, tanto en la diagonal principal y en sus paralelas, como en la diagonal secundaria y en sus paralelas. Por ello, se preceden también los resultados de las primeras flechas con signo más y los de las segundas con el signo menos. Veámoslo acá. Estos son los resultados de los productos asociados a las diagonales principal y sus paralelas, y se preceden con el signo más para indicar que los vamos a sumar algebraicamente y van en una suma, y lo propio, los otros se preceden con el signo menos para indicar luego que se van a restar. Tomemos esta ilustración 6, una matriz muy sencilla de orden 3x3 para que veamos en una forma muy breve cómo implementamos esta regla de Sarrus. Dada esta matriz con los elementos aquí anotados, calculemos el determinante de A mediante la regla de Sarrus. En el paso 1 hemos entonces colocado a continuación de la matriz A en su orden la primera y la segunda columna respectivamente. Paso 2. Destacamos la diagonal principal del arreglo y las diagonales paralelas según la convención establecida, y procedemos a efectuar el producto de los elementos de estas diagonales. Para la diagonal principal tenemos 0, para esta diagonal paralela tendríamos 9 por 2, 18, y para esta tercera diagonal tendríamos el producto de 7 por 5, 35. Paso 3. Determinamos las diagonales o la diagonal secundaria y las paralelas asimismo en este orden convenido, y procedemos a efectuar los productos de estas diagonales que corresponden a 0 para la diagonal
que llamamos para esta segunda diagonal. Luego tenemos para esta paralela 15 por 4, 60, y para esta última diagonal paralela tenemos que esto es igual a menos 3. Paso 4. El determinante de A corresponde en consecuencia a la diferencia entre la suma algebraica de los elementos obtenidos en las diagonales principales y sus paralelas menos la suma algebraica de los productos obtenidos en las diagonales secundarias y sus paralelas, que corresponden finalmente al valor menos 4. Ustedes pueden verificar que esta matriz que hemos elegido para aplicar la regla de Sarrus es la misma matriz A en la cual calculamos ya el determinante por la primera fila mediante expansión de cofactores y mediante la primera columna también por expansión. Y el valor obviamente es el mismo como esperábamos precisamente para una función. De esta forma damos por concluido la segunda parte correspondiente al módulo 11. Sin embargo, quiero dejarles una inquietud y un trabajo para que en la próxima sección continuemos sobre este tema. Ustedes van a calcular el determinante de las matrices B y C que les dejo a continuación. Son dos matrices de orden respectivamente 4x4 y 5x5. ¿Por qué les dejo esta tarea? Porque ya nosotros, según lo que acabamos de concluir en esta sesión, hemos calculado o hemos establecido la forma para calcular el determinante teóricamente de una matriz cuadrada cualquiera que sea su orden. Por ello necesito que ustedes adelanten este trabajo porque va a ser la puerta de entrada y la justificación para lo que vamos a trabajar en la siguiente sesión. Este es el programa UDIARROBA, un programa de la Universidad de Antioquia en el curso de Geometría Vectorial y Analítica. Nos veremos en una próxima reunión.